Buenas noches. Buenas nachas. Buenas lonjas. ¡Ey! ¿Qué más, mijis tuerques? Buenas, buenas. Don Liberty Way, gracias por estar por acá. Por pegarse esa distribucioncilla de contenido a lo bestia, a lo Max Punky, a lo Max Puerking. Muchísimas gracias por esa reaccioncita también, por ese pulgarcillo arriba. O bueno, cualquier tipo de reacción que haya dejado, muchísimas gracias, pandita. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas las personas que se van uniendo a este Power Unit de transmisión. Transmisión de martes. Yo les voy a decir Mati Pérez, bienvenido al directo, gracias por estar por acá. Feliz noche de martes, mi gen. Esperemos que hoy... Ya, la verdad, siéndole sincero, ya estoy... Gracias, estoy cansado de ese juego ya. Ya estoy cansado del juego Alien Isolation, pero ya como hemos pasado ya en su más de un 60-70% se diría, yo pienso que sería de cobarde, sería de mediocre, sería de alguien sin sentido de compromiso dejar así a medias del juego. Entonces, vamos a terminar el juego como sea, ya sea que me tome hoy o mañana, pero vamos a terminar el juego. No hay que dejar las cosas a medias. Bienvenidos, panitas, panitas, pancitos. Hoy no traje más, solamente estoy tomando cafecito así solito nada más. Triste es la vida, a veces con pan, a veces con café. ¡Maldición! Tienes café pero no tienes azúcar. Jonathan Casar, muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba. Bienvenido al directo, gracias por estar por acá. Hay un meme que decía... ¡Maldición! John Yarnel Andrés, bienvenido al directo, Twerkins. Buenas noticias y malas noticias. Bueno, fuera de mi vida, ¿no? Buenas noticias y malas noticias. Por ejemplo, un panita recién el día de hoy entró a trabajar a la empresa que yo también estoy trabajando, David Telec Jumbo. Don David Telec, bienvenido al directo, mi pana. Gracias por estar por acá. Como digo, el día de hoy entré un panita a trabajar en la empresa que yo estoy trabajando. Y el día de ayer despidieron a un panita que estaba trabajando en mi empresa. Cosas de la vida, ¿no? Cosas extrañas de la vida. A veces las cosas pasan y no tienen explicación. Pero bueno, a veces dura, a veces más, a veces menos. La señorita Nesmin Vera, muchísimas gracias por estar por acá. Feliz noche de martes, antes de equivocarme. Cosas extrañas, ¿no? Yo me agüita de manzanilla para hallarle diversión al juego. El feriado, es posible que haga una transmisión para hablar con ustedes, para expresarme, ¿no? Entonces, atentos. El feriado es posible. Es probable que haga una transmisión justamente para hablar netamente de cosas que no tiene que ver a lo mejor con el juego, pero estén atentos, estén atentos. No es oficial, pero es posible. No es 100% real, pero es probable. Póngale atención al mito. Al mito de la serpiente. Como ahorita de Mazandí, claro. O sea, a eso me refiero. Una transmisión, un shupi stream, ya. Un shupi stream, con eso le digo todo. Don Luchín Eduardo, ¿qué fue, loco? Gracias por estar por acá. ¿Qué fue, loco? El mejor amigo, el hermanazo del alma del MC Michael, MC Muñoz. ¿Qué más, crack? ¿Qué fue, panita? Gracias por estar por acá tan temprano. Hoy nos atrasamos apenas unos segundillos, apenas unos minutitos. Dice, ¿qué tal esa agua de valeriana? Es café, mijín. No estamos tomando agua de valeriana, es cafeciño. Pero lo malo... A ver, lo bueno es que mi panita ya entró a trabajar a la empresa donde yo estoy. Pero lo malo es que le pusieron en horario de la mañana. Entonces no le veo. Solamente sé que está trabajando ahí y ya. Pero sería mejor en el negro para podernos unir. No entiendo, ¿eh? I sacrifice myself to the blood of criminals. Hoy confirma que es del negro, ve. ¿A qué se refiere con eso? No cacho, mijín. Todos y todas las personas que están por acá, si son nuevos en la página, en esta transmisión, bienvenidos, bienvenidas. Les invito a seguir la página si es que desean. Estamos ya llegando. La página, desgraciadamente, va bajando seguidores. Pero nos mantenemos en 1800, eso es lo bueno. En el toc toc. ¡Ah!
Ya caché. Ay, sí, en el Tok Tok no conoce nadie. Ay, yo tengo como 4.000 seguidores ahí y nadie conoce lo que, o sea, 4.000 seguidores por las puras. Nadie sabe quién soy ahí. En cambio aquí pueden que estemos unos, más o menos unas 1.000 personas, pero de esas 1.000, de esos 1.000 seguidores, todos saben que hacemos directos y que tanta vaina y que manqueo y que hablo huevadas y tanta cosa, ¿no? Pero no, ahí no conoce a nadie. Creo que sí, voy a empezar a hacer videos de esos dando la cara, ¿no? Y diciendo, a ver, aquí estoy. Si es que quieren seguirme así, mostrando mi cara, bien, si no, también. Pero avisas aquí, nos vamos a la transmisión del negro, pues, del negro. Ya, mijín. No creo, o sea, hay que hacer transmisión aquí mismo. Y en serio, así, sin mentirles, tengo como 4.000, más de 4.000 seguidores ahí, pero nada, ni un saludo para mi amigo Luchín, que anda jugando al Minecraft. ¿Qué fue, don Michael MC Muñoz? Gracias por estar por acá. Dice que le va a poner play a la intro de noche de hoy. Que arrancamos con su auspicio y subir videos bailando. No. Eso no, eso sí no. A lo mejor, bueno, ya de ver que, porque, o sea, ya he hecho alguno que uno que otro. Uno que otro videín. Pero bueno, ya de ver, mijín. Ahí toca ver. El feriado, tenemos el feriado entero para planearlo. A ver, panditas, ¿qué le voy a poner a la intro de la noche de hoy? Que arrancamos, ya estamos un poquito atrasados. Un poquito nomás. ¿Creen ustedes que le saquemos historia la noche de hoy? Ahí se fue, ahí se unió. Agüita de Boxer, póngale play a la intro de la noche de hoy, que arrancamos con su auspicio. Hazte un OnlyFans. No, mijín. No, vamos a póngale play a Agüita de Boxer. Oliwis. Muy buenos. Vamos. Ya empezamos, mijitrines. ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! No hay más trampas. No, hijo. Oigan, sé que no hay persecuciones de autos, pero este es importante. Y todavía no está cargado el juego. Lo bueno es que yo ya perdí la fea costumbre de decir después de la intro. Gracias. Sí. No sé por qué agarré esa costumbre. Bienvenidas, transmisión número 452, episodio número 8 de Alien Isolation. Feliz inicio de mes, gracias por estar por acá. El Michael desea verte en Boxer, Michinde. Habla serio, loco. Habla serio, ve. No, aquí no le hacemos. Nunca he oído algo tan hot. Llegó tu agüita preferida, dice la agüita de Boxer. No, como que mi agüita preferida es la de el café. Ahora sí, empezamos el inicio del fin. Alien Isolation, episodio número, ya, episodio final, ya, pues ya mucha vaina, ve, episodio final. Ya estamos 7 con 8 episodios de este juego, de este título, y todavía no le hemos sacado historia. Bienvenidos a todas las personas que están por acá. Si es que están por acá las personillas que a lo mejor no han dejado sus reacciones, pero que ya les cacho más o menos quiénes podrían ser. Un saludito al Tocallín, Ángelo Maraviña, a Danielillo Meneses, Don Jack Frost también. A lo mejor puede que estén por acá, ¿no? Y si no, pues ya sabe que uno no se olvida de los que lo vieron crecer y de los que lo vieron decrecer también. Vamos, así vamos. Ya estamos por los subsuelos. El día de ayer sí hubo bastantes ocasiones en las que quedamos con espectadores en cero. Pero solamente yo ya me hago la idea, nada más. No me hago problema. Me hago la idea de que estoy grabando un gameplay y para de sufrir.
Y pare de llorar. Y pare de hablar. Ya vamos a empezar ya. ¿Cómo están, panitas? ¿Qué ha sido lo más destacado de su día? A ver. Lo bueno es que en esta parte vuelve a la oficina del mariscal, ¿no? Vuelve a la oficina del mariscal, ya. Ay, 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 ay. En esta parte me había como que perdido un chance. Sí, me había como que perdido un chance. Porque supuestamente se vuelve a la oficina del mariscal, pero... A ver, no me había perdido. Habíamos encontrado, mejor dicho, ya la salida. Sí, habíamos encontrado ya la salida. Así que vamos avanzando nomás. Sebastopol. Objetos al máximo. Tenemos detonador. Tenemos un montón de cosas, como dije la otra vez. Tenemos un montón de cosas de... que podemos investigar, pero... que podemos fabricar, pero... Pobre. Le han dejado... Le han dejado ahí tirada. A ver. Bueno, por ahora estoy bien, estoy tranquilo, fresco, porque creo que ya estamos llegando a... Seguridad bloqueándome el camino. Puedes abrirlas. Wait. Cabrones, asesinos, dejadlos en paz, deteneos. Ah, ahí es lo que le mata a ese man a... el androide. Ahí lo que le mata el man el androide le... Ahí se escuchan. Escuchan. Wait. Busca otra ruta. Perdimos la ruta. Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. De aquí vinimos. Ya no me acuerdo. No solamente tenemos que investigar cada puerta y sabremos cuál se abre. Creo que de aquí vinimos, ¿no es cierto? Sí, de aquí vinimos. Entonces, si es que de ahí vinimos, vamos a verificar si es que hay chance de entrar por aquí. No. Hay chance de entrar por ahí tampoco. No hay chance de entrar por ahí, entonces toca regresarnos más. Hay que regresarnos más. Bueno. Por último, la Switch Yosaya Si, nombrada en honor al fundador de Sixon Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de Switch ejecutivas para por aquí. Comerciantes en viaje de negocios. Yo me acuerdo que ayer nos mataron o solamente ya dejé de jugar. Ahora vamos investigando un poquito más. Busquemos otra ruta. Alguna de estas ya de estar habilitada, alguna de estas puertas. Mi celular está cargándose, no sé por qué digo eso. Bueno, voy a hablar como siempre digo, como cuando a nadie ya habla en los directos. Voy a hablar de lo que sea. A ver, para acá. Voy a hablar de lo que sea. Es ya noviembre. Noviembre es el mes donde se deben... comer las huevos de pan con la colada morada, ¿no es cierto? O eso es en diciembre. Ah, no, o eso fue en octubre.
Mijín, da consejos mejor. ¿Qué consejos quiere que le dé Bea? Yo soy un experto en dar consejos, dar malos consejos. Ya sé, yo podría hacer un directo o un... Yo podría hacer un video en TokTok. TokTok, como dicen. Tú que ya eres veterana. ¿Qué está haciendo aquí? Vine a buscarte, viejo. ¿En qué quiere que le dé consejos, vea, mijis, trinkis? A ver, ya cachamos ahorita. Ah, vea. Ahorita ya cachamos. No sé, algo que le dirías a tu yo de 23 años. Algo que le diría a mi yo de 23 años. Aprende a... Aprende a ser más... Más malo. Bueno, no más malo. Aprende a... Me diría a mí mismo que aprenda a ser... Menos expresivo. Tal vez sea un consejo válido, ¿no? Que yo a mí yo, ¿qué lo, a ver, a ustedes cuántos años tienen y qué le dirían a su yo de hace 5 años? Buenas, ¿qué fue, loco? ¿Qué fue, don Alexis? Andamos con preguntitas, se inició las preguntas, voy bien. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 5 o 6 años? Yo me aconsejaría a mí mismo que no sea tan expresivo, tal vez. Es un tal vez. Muchísimas gracias, mi gente, por ese pulgarcito arriba. Dios le pague por ese likecillo, don George Becerra. Dios le pague por estar por acá, mijis trinkis. Dios le pague por esa reacción, don Alexis. Y bacano, loco, que... Si ya estés laburando. Pues se me ha quedado dormido ahí. Está. Te va a doler el cuello, loco. Acomódate bien. A ver. Entonces eso le diría yo a mi yo de hace 5 o 6 años. Que tal vez no es bueno, no es muy bueno ser tan expresivo siempre. O sea, no mostrar siempre lo que uno siente, ¿no? O sea, aprender a ser tal vez más reservado. Tal vez. Pero ya son cosas... Ya a veces las cosas se dan como se dan y... O sea, a lo mejor por algo soy lo que soy yo ahora. Tal vez ya no vuelva a ser completamente yo. Nunca, pero lo que sí me queda es que de vez en cuando suelto una sonrisa que lo merece y usted lo merece. Al de 5 años le diría, estás tomando la mejor decisión, ya que gracias a esa decisión tendrás una buena mujer a tu lado y podrás surgir y madurar para bien. Bien, o sea, no te cambiarías entonces. Tomaste la mejor decisión. Entonces... Ya te dijiste, loco. Ya. No te arrepientes. Más bien has tomado una excelente decisión, como dices. Chévere, mijín. Chévere, chévere. Sixo. A ver, aquí hay dos cachas. Ya caché más o menos. Aquí hay dos burretas subterráneas. Aquí hay dos rutas subterráneas. Subterráneas. Sí, mi king, el arrepiente es para hemos, jaja, no mentira. A ver. Yo no. O sea, algo que me arrepienta así. Full.
No creo, loco. O sea, no creo que haya algo que de lo que me arrepienta así. Que diga, chuta, como me arrepiento. Tal vez. Como digo, a lo mejor. Aprender a no decir primero lo que uno. Sería mucha tontera ya. Uno es lo que es y no puede dejar de serlo. Si es que. Oye, mijín. Ya, pues una pregunta así. Tengo munición de lanzallamas. Una pregunta así ya media. Media chévere. Por ejemplo, en la relación que tú tienes. Las personas que hayan tenido una relación, ya, para no discriminar a nadie. En la relación que han tenido. ¿Quién dijo primero? ¿A quién se le salió primero el te amo? ¿A ustedes o a su pareja? Puede confiar en nuestros androides, amigo. Siempre cerca, listos para ayudarte, trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente. Ni simulaciones emocionales. Ni. Yo creo que es la primera vez. Ellos solo trabajan que. Para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides, amigo. Brillantemente simples. Simplemente brillantes. Me di la vuelta. Me di la vuelta. Creo que aquí. Me di la vuelta de gana. A ver. No me acuerdo, Mijín, creo que fue ella. ¿Serio? Pero eso ya debe haber sido después de unos meses, así después de un año. Al año. O a los. Por ejemplo, yo le pregunté a mi hermano. Y él me dijo que le había dicho. Creo que a los 6 meses ya, como que ya estaban así ya. Ya. Bien, bien seguros de lo que quería cada uno del otro. Al año y 3 meses, más o menos, ¿ves? A ver, chuta, si estoy lejísimos, ¿ves? Ah, fresco, mi hijo. Vamos por acá. Por acá no hemos ido. Por aquí. Ah, por aquí. Mijín, ¿qué significa darse un tiempo? Que darse un tiempo significa que ya mejor ábrete, mijín. Darse un tiempo significa que no quiere nada ahorita. Puede ser por esa, o sea, porque no se siente bien contigo, o puede ser que quiere intentar algo con alguien más y luego aparece con su tiempito ahí. O sea, darse un tiempo, yo digo, para que no. Rara vez. No digo que siempre, ¿no? Rara vez puede que sea para que sí, o sea, como que aclare la mente, así, para que esté segura la persona de qué es lo que quiere, no sé. Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal. Sé que fue un asunto bastante turbio y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa. Pero quiero asegurarme de que no te precipitas. Hablo de atrapar al espécimen sin matarlo. Pero por lo general es ya una mala señal. Es lo que nos queda de vida. Tengo contactos, Wales. ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor, Wales. No puedo seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierres Sebastopol? Tienes mi número. Corto. A ver, aquí este man ya se ha escapado.
yo como digo, la historia no estoy entendiendo. No estoy entendiendo nada de la historia. A ver, aquí vemos que los androides les han matado a esos manes. ¿Significa que estaba vacilando con otro? No necesariamente. Puede estar vacilando con más. Mentiras. ¡Oy, loco! Rip. ¡Oye, mi negro! ¿Qué pasó aquí? Están todos muertos. Los androides los han asesinado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no me mataron a mí? Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuel? Porque... ¿Por qué? Es porque Witch eres negro. Que accediera a Apolo. Tengo que... Esto es un comentario racista, ¿sabes? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuels, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. A ver. Encuentra a Samuels en Sixon Synthetics. Ya estoy harto, venga. Este juego no se acaba. Toma el tránsito hasta la torre de Simet. A ver. Allá. Bueno, abajo guardamos. Es que las penas, ve. El único vivo. El mansito. A ver. No, estamos yendo mal. Por acá. Por acá. Solo hay esas puertas. Otras. No deberías haberte acercado así. A ver. Tenemos que encontrar una ruta alternativa, ¿no? A ver. Nos estamos alejando cada vez más del objetivo principal. A ver, a ver. Empieza a agotarme la paciencia. ¡No, hijo de pe! Esto no es necesario. No sabía que se tenía que recargar. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Mañana. ¿Por qué agoniza, ve, si no es alguien vivo? Dios le pague en paredes. Michael, bienvenido al directo, mi chico. ¿Te gustó eso? Sáquese a la Berta. A ver. Ah, ya. Un poquito de... vuelta, de voltereta, pero... ya estamos por acá. Y por acá, sí. Alguien que confirme eso, cuánto falta del juego, ve, Wambra.
¿qué decía? Toma el tránsito hasta la torre de... No, gracias. Ay, me estoy... Empieza a agotarme la paciencia. Si usted no tiene paciencia... Apúrate, que no viene rápido. Apura, apura, apura. Ya vino, ya llegó el trole. Ya llegó el trole. ¡Apúrate! Ya llegó. Esto no está permitido en esta instalación. ¡Ah, aquí está! Cálmese. Cálmate, vos. Tránsito con destino a la torre de medicina y ciencia. ¡Ya no le dejes de entrar! Ya. Ya. Contención de riesgo de los dispositivos. Sistema de reprogramación de estación es una manera eficaz de cambiar los tornos a tu favor. Busca conexiones de alimentación. ¿Qué es eso? Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetics. Llegamos. Rip, ¿me oyes? Sí. Veo actividad en los terminales de los niveles superiores de Sixon Synthetics. Rip, no creo que pueda hacerlo. Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de qué? ¿De un cuarto lleno de muertos? ¡Esto es una mierda! Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con Apolo, puede que consiga detener a los androides. Y todo esto habrá acabado. Ya. Yeah. Encuentra a Samuels en Sixon Synthetics. No nos dan ni una pista. No nos dan ninguna pista de dónde puede estar Samuels. Solo dice encuentra a Samuels en Sixon Synthetics. Coge el ascensor. Necesito es un poquito más de munición de escopeta. La munición de escopeta es bastante efectiva contra los androides. La munición de escopeta es bastante efectiva contra los androides porque, o sea, un balazo, un cartuchazo, un escopetazo bien dado en la cara les mata. Bueno, les rompe, les destruye, les fusila. Ya están preparados para lo bueno. Hasta yo, miren, siendo sincero, hasta yo mismo me aburría de este juego. O sea, solamente le estoy sacando historia ya, porque ya avanzamos demasiado. Pero sí, sí me...
O sea, no me pareció tan bueno como para decir qué bestia. Ni para rejugarlo. Tenía un poquito más de expectativas con este juego. Pero bueno, tampoco es que resultó ser malo, ¿no? El ambiente no me gustó. Se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios. No hay ascensores. Parece que a los sintéticos de Sixon no les gusta ver a un modelo de Weyland-Yutani metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. Chuta, toditos están muertos, wey. Me dieron balas de escopeta, no, solamente balas de revólver. ¿Para qué es la jeringa? A ver si estamos yendo bien. A ver por aquí. Sí, sí, sí estamos yendo bien, creo. Primero que nada, guardemos antes. Prefiero evitar la fatiga. ¿Estás listo para la liberación? ¿Estás listo para la diversión, Patricio? Estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para...? ¿Estás listo para divertirte, Bob Esponja? ¿Estás listo para divertirte, Don Cocrigo? ¿Qué hablo, ve? Ya mejor me callo. A ver. Supuestamente... No. A ver, es... A ver, a ver. No. A ver, estoy... Si es que voy para allá, me estoy regresando todo. Estoy regresando. A ver. Si es que voy hacia acá, me estoy regresando. Pero si es que voy hacia acá, si es que voy hacia acá. Estoy yendo bien. Sí, ahí sí estoy yendo bien. Muchísimas gracias. Dios le pague por ese pulgarcillo arriba. Don Camilillo. Camilains. Camiliño. Y las amigas de Camilo. ¿Qué más? Sobrino. Gracias por estar por acá, mijis trinquis. Y las amigas de Camilo. Y Blanquito. Diga la famosa frase. Flaco, jugueteame el arroz. ¿Cómo que ir al tránsito? No. A ver. No entiendo. A ver. Trepa por el hueco del ascensor hasta los laboratorios. ¿Y dónde está con...? ¿Y dónde está el hueco del ascensor? El ascensor está sin hueco. Trepa por el hueco del ascensor, decía. No había ningún hueco, solo el ascensor como tal. El sonido de una pelea. Creo que me regresé mal. Los dispositivos que fabriques pueden dañar, neutralizar, extraer a los enemigos.
¿Ves? Nuevo objetivo, ir a Sixon Synthetics. Ya estaba en Sixon Synthetics. Trepa por el hueco del ascensor. No había ningún hueco en el ascensor. No, pues. Ve a Sixon Synthetics, decía. Ve a Sixon Synthetics. ¿Por qué se está trabando así tan feamente? Por acá, pues. Pero qué raro. Bueno, vamos otra vez. Se está pedorreando el sonido del juego. Dios le pague, vea. Señorita Steffi Perugachi, a lo tiempo que se asoma por acá. Vámonos ya de fiesta, ya dejemos de aquí en directo. Muchísimas gracias, Simit Steffi. Yo le pagué por esas 75 estrellotas. No hacía falta tanta bondad. Bienvenido al directo. A este intento de hacer algo bueno por el país, casi digo. Saluditos. Deseo ver en silencio. O sea, yo sé estar callado cuando entras al directo, o sabes ver en silencio, refiriéndote a que me sabes ver callado. Mejor dicho, ya me hice bolas. Pero muchísimas gracias, Steffi. De verdad, Dios le pague. Código con 8382. Y hasta eso. El código 8382, ya cachamos ya. Y este pobre B. Le ha metido la revista por el... Le ha metido la revista por... Por la faringe. Muchísimas gracias por ese otro pulgarcillo arriba. Dios le pague, Don Víquez Garita Jesús. ¿Qué mueves, loco? Bienvenido al directo, mijín. ¿Qué dice Don Víquez? Es el único paso, el único camino. Que te veo sin comentar. Ay, ay, ay. ¿Cómo va el alien? Ya se fue a la casa, creo. Vaya chévere. Disculpará nomás si es que estuve ahí. Yo a veces también me sé estar en silencio. No sé mucho, no, a veces no hay mucho que decir.
pero trato siempre de hablar cualquier cosilla. ¿Qué más, Don Víquez? Ya falta poco para terminar el juego, ve. Ya estoy harto, no mentira. O sea, es que ya quiero ver si es que empezamos otro jueguillo. Y pilas también, atentos que ya mismo viene, se viene de estreno. Hijo de puche. Hijo de puche. Muchísimas gracias por ese. Hijo de puche, que Dios le vaya por ese pulgarcito arriba. Sube. Carlens. ¿Qué más, Carlens? Viejo sucio. Gracias por estar por acá. Bienvenido al directo, mijín. A ver, ahorita como que ya se puso medio interesantón. Ahorita ya se puso medio interesantongo. Ni te cuenta cada vez que pone más emocionante. Muchas gracias. Ni te cuenta, dice, cada vez se pone más emocionante. Muchísimas gracias de Max Puerkins, ve, viejo puerco. Ahí asoma el feriado, ve, par bielizas. Par bielillas. Vos eres de Loja, no ve. Muy lejos, a decir. Ya mañana empieza el feriado, ve. Yo les juro que... Ya pues, ábrete. Les juro que yo... Ya, pues, ¿dónde y cuándo? En el... En Quito. Confirma, loco. Ay, para decirle a un panita del trabajo también. Oye, les matan a los aliens. No, este man está hecho el muerto. Ese man está hecho el... Se hace el vivo estando hecho el muerto. Ricardo, estoy aquí. Parece el lugar donde Ricardo, los científicos van a morir. La pija corta y el huevo largo. Murió. Muchísimas gracias, pulgarcito arriba. Ya se está poniendo más interesante. Sí, lo acabo de confirmar. Muchísimas gracias a quien se acaba de unir ahorita a la transmisión. Déjame revisar. A ver, Carlens Vuele, muchísimas gracias, panita. Y... ¿Qué más? ¿Alguien se unió ahorita a la transmisión? Ya me hice la barba, ve. Un mes nuevo, barba nueva. ¿Quién se acaba de unir? Confirme para confirmar. No he viajado a Quito tiempos, dice. Dice... Ya pues, viaje. Don Manuelillo Corona, muchísimas gracias, panita, por... Gracias por ese pulgarcito arriba, Don Manuelillo. Ese man se va a parar. Todos estos manes se pueden estar parando. Ah, no, este man. Este sí ya está tieso. Este ya está sin batería. Este no se puede parar porque no tiene patas. No tiene patas, no. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿A qué rato te... ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Y vos? Ah, no, vos eres... ¡Ucha, loco! Estos manes se van a parar toditos. Me van a sacar la... La entrefucta. Oye, no mames, Billy. Esto está lleno de... Este está lleno de cadáveres, si es que fueran seres vivos, ¿no? Este está lleno de basura humanoide. Balas de revólver, esa es.
una bestia de Max Punky. Estos androides son traicioneros. Sí, algunos ya les vi que sí son traicioneros. Ya les caché y algunos que están hechos los dormidos nomás. Hechos nomás están los dormidos. Aquí el ejecutivo de Sixon Ransom. Al despertar me he encontrado con un androide amigo en la suite. Cuando le he preguntado qué demonios hacía ahí, se ha tirado a por mí. Tuve que abandonar mi propio apartamento. Manda a tus mejores técnicos al centro Apolo y averigua qué cojones está pasando. Controla esas cosas. Me encuentro la manera de pasar por la puerta electrificada. Puerta cerrada. Ah, ya la puerta está electrificada, demasiado alto, dice. Esto ya está apagado. Aguanta, oye, que no se esté moviendo por ahí. Esto me hace acuerdo. Esta parte de aquí me hace acuerdo a un chiste. Que decía que a la esposa le llaman del hospital a decirle que su esposo tuvo un accidente, y ella asustada, ella preocupada, dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Y el médico le dice, verá, tranquila señora, descuide. De la cintura para arriba, o sea, está todo bien, está estable, el signo vital está tranquilo, o sea, está estable. Así que no se preocupe. Pero de ahí la señora pregunta, ¿pero y de la cintura para abajo? Dice, ay, sí, no sé, porque todavía esa parte no nos traen. Qué huevada de chiste, ve. Noches de Dios, qué fue, ve. Chuta, estos manes están. Son medio traicioneros, creo que están. ¿Qué más, Don Pica Flow? Gracias por estar por acá, con todo su flow. Bienvenido al directín. Gracias por ese pulgarcillo arriba, mi pana. Nivel de riesgo de biocontención Omega. En Sixon siempre hay alguien. No debería estar aquí. Caremazo. 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 Traicionero. Gracias, Picaflow, por ese pulgarcillo arriba. Bienvenido, panita Irkin. Este no, este sí. Algunos de aquí son traicioneros. Las penas es que algunos de aquí sí pueden ser traicioneros. Balas de revólver. Bueno, ahorita como no tenemos balas de escopeta. En las películas un androide engañó a la protagonista. Ya ni de los androides se puede confiar. Yo le pagué por ese pulgarcito arriba. Uf. O sea, aquí entramos solamente para puro suministro. Aquí es una parte elemental del juego. Muchísimas gracias de ese pulgarcito arriba. El rezo de quién fue, todavía no se actualiza. Ahí están, fue de Don Ronnie Daniel. Bienvenido al directo, Don Ronnie. Gracias por estar por acá, Panita Limón. Panita Tomarín, ya están todos listos para la diversión extrema. Están todos listos para la diversión de adeveras, de adeveritas. Ya se viene God of War Ragnarok por la página 100% oficial. Entonces, pilotos. Si van a ver cuando te lo invita a God of War Ragnarok. Ahí sí se puede apagar.
Debería es. Y ahorita teléfono para guardar y otro lado. Debo acceder a un teléfono para guardar. El tránsito a la torre inmediatamente. El tránsito a Apolo solo está disponible para el personal ejecutivo de Sixon y los sintéticos. Entiendo. Tendré que establecer comunicación directa con Apolo. Nivel de riesgo de biocontención Omega. Rescindidos todos los permisos. No tengo tiempo para esto. Le mató al androide, ve. Ese man sí se la rifó. Ese man sí no estaba con huevadas. Ese man sí no estaba con cosas. Encuentra a Samuels. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. El que le pegó ahí era Samuels. Don Yoshi, buenas noches. ¿Cómo me le va? ¿Qué fue, Don Yoshi? Gracias por estar por acá. Feliz noche de martes, ve. ¿Qué fue, loquito? Aquí todavía con este juego. Todavía estamos con este jueguillo. Está vivo. Hola, jovenazo. Usted es Samuels. Muchísimas gracias por ese otro pulgarcito de arriba. De Don Yoshio versión 2.0. Gracias, mijín. Y ese otro laicillo por él. ¿De quién fue? Don Yoshue. Don Josué Moreta. Gracias, panita. Don Josué Moreta, a los tiempos, ¿cómo ha pasado, mijín? Bienvenido al directín. Bueno, ya saben que todo esto yo ya no leo ya. Ya mucho nos vamos. Ya mismo lo has de terminar. Ya mismo, parece que. Bueno, no da muchas señales de que se vaya a terminar. Ay, hijo de pucha. Cualquier cosa. Tenemos dos bombas. Cualquier cosa, si es que estos hijo de penjas. Voy a guardar porque no me confío de ellos. Es el juego más largo que mi vida amorosa. Sí, mueve. Cualquier cosa, si esos caretuzas. Esos caretuzas. Voy a guardar antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa, voy a guardar. Muchísimas gracias por hacer el pulgarcito arriba. Bienvenido al directo a la persona que se acaba de venir. ¿Quién fue? Danilillo Meneses, creo que era. Están. Mi computadora se está pudriendo, disculparán. Danilillo Meneses, creo que era. Podría jurar. Don Omarcillo Alexander, perdón. ¿Qué más, Omarcillo? Gracias por estar por acá. ¿Qué más, Don Omar? Pase, póngase cómodo, estimadísimo. Voy a guardar, como digo. Aunque me demore más. Pero para no estarme arrepintiendo. ¿Y dónde estaba el punto de guardada? De cartuchos de escopeta, ve bien que me regresé. A ver. ¿Dónde estaba el punto de guardado acá?
un asco. Don Dani Contreras, gracias por estar por acá, mijín. Bienvenido al directo. ¿Qué más, panita? Feliz noche de martes. Ya. Ahorita sí, guardamos. Batería de la linterna si tenemos. Ahora sí vamos. Cualquier cosa, si es que esos manden, si ya se alocan, tenemos dos bombas. Creo que sí tenemos material suficiente como para no preocuparnos tanto. ¿Qué más, mijitrín, a los tiempos? Don Josué, Simón, loco, ¿cómo has pasado, eh? ¿Qué fue, loco? ¿Cómo te va, loco? ¿Hoy le terminamos el juego, sí o sí, o no? ¿Qué opinan ustedes? Ya, a ver, ahorita sí. Estos carepanes se van a mover. Estos carenalgas se van a mover. Encuentra la forma de salir de la sala de posición de Cinte. Estos carechanclas se van a mover. Yo que les digo. Y si hay que terminarlo. De hecho, está ya mucha tontera, ya es mucho ya. Está mucho ya, nos hemos demorado ya en esto. Ah, mira. Y ves, ya se abrió el cierre. Pero esos manes. ¿Crees que es el no? No. Sexo. Ay, van a entrar, están intentando entrar. Hijo de pucha, que están intentando entrar, estos caremas están intentando entrar. Ay, la concha de su madre. Hijo de pucha. Ya, creo que ahí ya no pueden entrar y si es que entran, se queman, cabrones. Molotov, cartuchos de escopeta, hijo de... Ve, chiste este man, con tanto equipamiento, ¿cómo es que te moriste, ve? Solución curativa, hijo de... Nos están dando, pero... Para empezar la tercera mundial, ve, aquí... Oh, vacío. Me están dando para empezar la tercera mundial. Ve, molotov, ve. Vea nada más. Ya. Y para guardar, ve. ¡Uy, qué bonito! Mijín, mañana qué vas a hacer. Depende, mijín, si me confirma mi chica, pues
estar con ella mañana en la noche para ir a 2 que 3 bielillas. Y si no, pues a transmitir tal vez Don Ronald Díaz. ¿Qué fue, ve? ¿Qué más, ve? ¿Qué más, loquito? Barretería de linterna. Oye, eso no les digo, nos están dando munición para empezar la tercera mundial. ¿Cachas? Cuatro cartuchos de escopeta. 11 cartuchos de escopeta. ¿Qué más, loco? ¿Qué fue? ¿Qué fue, loco? Uy, juepuchas. No. Quítate, que estás muy caliente. Me toca a mí. Ay, caremazos, ven. Venga. No. Quita. Ya verás. Parece que tenemos un problema. ¡Calla! ¡No, vi! Por favor, cálmese. Esto no son maneras. Ven. Todo es silencio. Ya. De estos lleve una tarjeta. Se calman o les calmo. Colada morada. Ah, también podría ser, ven. Ya lo voy a decir, en vez de unas bilillas, unas coladas moradillas. Y hoy estos manes no tenían nada. Uno de ellos dice tal vez lleva una tarjeta. No. Ninguno tenía la tarjeta. Solución curativa. Se calman o les calmo, les digo. Oye, no. Ninguno de estos tenía la tarjeta. Tenía una tarjeta de acceso. Así que era como requisarles. Supuestamente a todos los cadáveres se les puede requisar. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba a la persona que se acaba de unir. ¿Quién fue? Yo le pagué por estar por acá. Esperen a que se actualice la lista de nombres. No se actualiza la lista. Oye, mi computadora, en serio que está valiendo carpeta. Yo le pagué a... Yo también estoy medio un poquito bugueado, ¿no? Un poquito trabado. Sí, mi computadora... la transmisión está un poquito lenta. Bueno, la persona que se acaba de unir, que se unió, muchísimas gracias. De corazón, Dios le pague. Don Dave Lahore.
Gracias, Don Dave. Gracias por estar por acá, Panita Limón. Déjeme pausar un poquito esto ya, ahí sí. Ya. Alguno de estos tenía, supuestamente, tenía que tener una tarjeta de acceso, pero no. O a lo mejor ya agarramos la tarjeta de acceso y ni siquiera nos dimos ni cuenta. Vamos a ver, Isa, con guaguas de pan. Las penas que yo hasta ahora no... En lo que va del año no me he comido ni una guagua de pan. Pero yo sí dije. Agarramos la tarjeta y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero antes de continuar, vamos a guardar. Gastamos todos los cartuchos que teníamos de escopeta, pero valió la pena. Y ahora sí. Aparte también tal vez no me enganchó mucho por lo que es juego en primera persona. A pesar de que, por ejemplo, Resident Evil 7, Resident Evil 8 son en primera persona, me gustaron. Este tal vez no sé. Sintético de Weyland Yutani registrado. Detectado, acceso no autorizado. Calle. Te voy a matar solamente por compasión. No, ya se murió. Sigue Samuels. Oye, pero las pruebas que nos dieron un montoncísimo de suministros. Encuentra Samuels en Simpsons Sintéticas. Encuentra Samuels en Simpsons Sintéticas. A ver, ¿a dónde lleva esto? Orientación androide. A ver. Encuentra Samuels en Sixon Synthetics. Hace un rato andaba jugando contra 3. Vos andas jugando contra 3. ¿Qué practicarle? Yo intenté jugarle el... ¿Cómo se llama? El Metal Slug 6, pero no sé, no valía. Don Alexis Fernández Galván. ¿Qué fue, panita? Cierto. Vamos a terminar más. El café que ya se está enfriando del todo. Don Alexis, perdón. Bienvenido, mi bro. Feliz noche de martes. Tengan cuidado con sus pertenencias, por favor, señores pasajeros. Que aquí roban mucho. Estamos en el corredor. 200 años después. Su seguridad es lo más importante. Por favor, no funciona. ¿Qué has dicho, Ripley? Nada. Más mierda que no funciona en esta estación. Lo típico. No funciona. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? A ver, si es que esto no funciona. ¿Y ahora? Si es que esto no funciona. ¿Qué procede? Ah, a ver. Ah, ya. No. A ver, ahí. Esperamos. Ahí.
Tienes que esperar con paciencia aquí. Todo con calmita. Todo con calmita. Bájate, sube. Entra adentro, sal afuera. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Si hace lo más difícil, no va a poder lo más fácil. Ya. Palio de suministro. Bueno, continuemos avanzando. Estamos avanzando bien. Estamos avanzando bien. No nos hemos quedado trabados ni un ratito. Estamos a buen ritmo. Y justo lo que necesitábamos. Reproducción. Spreading en procesamiento de androides. Tenemos un problema. Hay bajas humanas a manos robóticas. Ha entrado un informe sobre un androide con traumatismo encefálico. Pero está cubierto de sangre. Sangre humana. He avisado a los mariscales. He mandado a la secretaria a un lugar seguro y yo voy hacia tránsito. Pediré a algún androide amigo que consulte a Apolo. Puede que él sepa quién demonios tiene la culpa de todo esto. Cuidado, ve. No, 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 señora. No, no, señor. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Esa hueva. Bueno, ya. Yo le voy a poner ese pulgarcito arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Se calma. Se calma o le calmo. Esto podría requerir mi atención. Muchísimas gracias, don David Fernando Zamora. Don David Fernando Zamora, muchísimas gracias por estar por acá, mi pana. No, 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 no. Suelte, 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 suelte. No, no, tengo una bomba y no dudaré en usarla. No, qué vaina. ¡Vale, deja que le explique! ¡No quiero que le explique nada! ¡Suelta! ¡Ay! ¡No! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ay! ¡No! Bueno, eso me deja una buena lección. ¿Qué es mejor? ¿Soltero o con pareja, pero con hijos? Dice, los de ojos rojos son los que están desconfigurados. Ah, sería chévere que les des al Metal Slug 6. Eso estaba intentándolo otra vez. A ver, y con respecto a la pregunta de don David, ¿qué es mejor, soltero o con pareja, con hijos? Depende, mijín. O sea, si es que... Independientemente, si es que es una pareja sin hijos. O con hijos. Tenemos un problema. Lo importante es que... Lo importante es que te quiera. Sobre un androide con traumatismo encefálico. Pero está cubierto de sangre. Sangre humana. He avisado a los mariscales. He mandado a mi secretaria a un lugar seguro y yo voy hacia tránsito. Pediré a algún androide amigo que consulte a Apolo.
Puede que él sepa quién demonios tiene la culpa de todo esto. Ah, ya caché, mírame. O sea... En Sixon siempre hay alguien para apoyarle, para ayudarle, a cada paso del camino. Ah, ese está desconfigurado. ¡No! ¡Hijo de pucha! ¡Pucha madre! Ya te desconfiguraste. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La escopeta, la escopeta! ¡Pechis, loco! ¡No! ¿Por qué desperdicia tantas balas? Dice... Te dejo mi historia que mañana tengo que levantarme temprano. Y ya es tarde, besitos donde no llega la luz del sol. Nos vemos, Mijín. Las cámaras se vieron. Dice, pero una relación lleva incluidos los hijos y al estar soltero no hay ese riesgo. Ah, por eso te digo, o sea, si depende... Si es que... O sea, si es que tienes... Si es que, o sea, tu intención es estar soltero o tener una relación. Y si es que en la relación quieres estar con una persona que tiene hijos, pues... Ya. Puta, muévete, 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 muévete. Suelta, suelta, suelta. No. Pero qué chueco, hijo de pucha. Molotov, molotov. No se murieron los androides. No se murió ningún androide, me morí yo. ¿Y tú por qué no me envías besitos? Hable serio, vea. Tema muy interesante para conversar en el almuerzo familiar. Oye, ¿cuánto falta de juego, vea? Las instrucciones son una manera eficaz, pero no se mate, hoy. Estoy en procesamiento de androides. Es que ya estaba harto. Hay bajas humanas a manos robóticas. Ha entrado un informe sobre un androide con traumatismo encefálico. Pero está cubierto de sangre. Sangre humana. He avisado a los mariscales. He mandado a mi secretaria a un lugar seguro y yo voy hacia tránsito. Pediré a... Esa mano se para, ¿no es cierto? Puede que él sepa quién demonios tiene la culpa de todo esto. A ese man, si es que no hacemos bulla, no se para. Fresco. Ya, fresco. Ese man, si es que no hacemos bulla, no se para. Y acá lo mismo. Si es que no hacemos bulla, igual no se va a parar. Ya. ¿Ves? Si es que no hacemos bulla, si es que no tentamos, no se para. Fresco.
Ya la siguiente. Parece que no estábamos regresando. ¿Dónde está el programador de la cámara? ¿Dónde está el programador de la cámara? Muchísimas gracias por el gasito arriba. Bienvenido al directorio. Gracias por estar por acá. Ahí está el programado. Ya se desprogramó. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. A ver quién fue. Yo le reviso. Cristian Sainz Juárez, ¿qué más, Mejín? Gracias por estar por acá, pandita. Ay. Ya. Estoy sin luchar contra nadie. Tomemos en cuenta que ahí hay un androide. ¿O quién es? Ripley, me alegro de verte con vida. El perímetro de seguridad de Apolo fue diseñado para que solo los sintéticos tuvieran acceso a él. Escúchame, voy a tener que hacer algo bastante drástico para poder conectar con Apolo. Ya, pues déjame entrar. Yo pensé que esos androides de ley que se les tenía que matar. Voy a utilizar la cámara de reformateo. Es la única opción. He tenido que desviar la corriente de la zona para intentarlo. Ayúdeme con un teléfono. Camina hacia el teléfono. Qué bonito. Cada vez avanzamos más. Que nos dijera igual el juego cuánto porcentaje vamos avanzando, ¿no? Eso sería bueno. Samuels, es demasiado peligroso. Sí, extremadamente peligroso. Deséame suerte. ¡Samuels, no! ¡No, Samuels! ¿Quién era Samuels? Así que seas... Apolo no me acepta. Puede que tengamos problemas. ¿Samuels? Apolo intenta impedir que me conecte. ¡No! ¡Amanda! Tienes que desconectar los sistemas manualmente. Por favor. Joder, Samuels, lo intentaré. Ya. Espera. A ver. Tienes que hacerlo en el orden correcto, o las consecuencias serán terribles. Chuta, estoy accediendo a los esquemas de Sixon. Extrae el cable rojo primero. Vale, el rojo primero. El cable rojo. Esto no es un simulacro. El rojo primero. Ese es el cable. No, ese. El cable rojo. Aquí el cable rojo, el cable rojo. Aquí el cable rojo. Pucha madre, son todos del mismo color. ¿Qué más hay, lío? Bueno, este dice cable rojo. ¿Qué más daré, Link? ¡Rojo listo! Ahora busca un cable azul. ¿Lo encuentras? Cable
Cable azul. Puta, cable azul. Cable azul, vamos viéndote por aquí. Ya, ahí. Aquí. Todo bien, mi brother. ¿Qué fue, loco? Asoma el feriado, vea. Lo tengo. Quedan dos más, Ripley. Busca un panel abierto en el suelo. Debería de haber un androide desactivado al lado. Ya. Ahora el otro, el último. Ya solo queda el último, Ripley. Ya. A ver si avanzamos. Que también le haría, pero bueno. Que también haría ahí, pero bueno. Le salvamos. De ahora vamos a guardar. What the fuck? Samuels. El tránsito a Apolo está activado. Una vez llegues al núcleo, hablará contigo. ¿Lo has hecho por mí? ¿Qué será, chaquitos? Encontrar las respuestas. ¿Qué será, unas bielillas? Deben haber pagado, Jeff. Ya hoy invita. No, mentira. Oye, qué loco. Ese más que se hizo androide también. Ricardo, si estás ahí, responde. Ricardo, la pija, corte la hueva. Estoy aquí, lo siento. Samuel se ha muerto. Joder. Me activó el tránsito a Apolo. Voy a ir directa hacia allá. Haré que Apolo levante el bloqueo. Coge el tránsito privado al centro de Apolo. Ya, pero primero espera, déjame guardar, vea. Aquí estaba el... Aquí. Para guardar. Fui las de entonces feriado, vi las men. De One Pin Floyd ahí. A ver, ¿dónde tenemos que ir ahorita? Ahorita tenemos que regresar todito. Pues ya guardamos. Creo que ya está teniendo pinta de que ya mismo se va a acabar este juego. Ahí. Estoy agarrando señal, carnal. Aguanta. Y ahí. Ya. ¿Qué tal, camello sin mí? Ya se fueron a la quiebra. Qué huevada. Oye, entró. Mi pan entró en la mañana, ve. Ya nada, mi pan entró en la mañana, loco. Y adivinen qué grupo entró. En el grupo de Carlitos. Con la Magus. Así no va a estar la vaina. Y entraron dos nuevas ahí a nuestro grupo. Pero digo, en vez de hacer reforzar, capacitar, o sea, echarse más a los que ya están ahí, van y contratan otra gente que están desde cero. Mira, pues, Virgin. Y vos, ve. ¿Ahorita qué piensas hacer? ¿Se activó las cámaras?
creo que se activaron. Yo también fresco por tu pana, Simón. Simón, lo piensas. Ay, chendo, chendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal las nuevas confirman? No, ya son señoras, loco. No, sí, y sí tienen pinta de ya señoras, señoras, mijín. Ya sabes que yo tengo ya señora, mijín. Ya tengo un miñorita, así que. Nosotros en este viaje. Venga conmigo, por favor. No, cállese. Suelte, suelte, suelte. Suelte, suelte, chucta a tu madre, suelta. Suelta, cara. Algo no me cuadra. Hay alguien. A ver. Vámonos. Esto es una violación de la seguridad y no será tolerada. Coge, agarra. ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Nos fuimos! Deje que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. No, ni madres. No, no, uy, chamal. Yo pensé que. El Android no puede entrar por ahí, ¿no es cierto? ¿Y de aquí? ¿De aquí? Yo estoy de vacaciones, man. Semán. Oye, ¿de aquí? ¡Qué huevada, loco! No tenemos uno para meterle un escopetazo a ese man. Cualquier cosa. Sexon, trabajamos con poner la calidad a su alcance. Algo no me cuadra. ¿Hay alguien ahí? Simón. What the fuck? A ver. Y de aquí tenemos que. A ver, de aquí tenemos que. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí, ve? Guárdenos, guárdenos primero que nada. ¿Será que nos tenemos que regresar, eh? A ver, ¿qué dice? Coge el tránsito privado al centro de Polo. Supongo que este es el tránsito privado. Rip, acabo de encontrar algo. La cinta de una entrevista. Tienes que oírla. Hola, Ricardo. Eres Marlo, ¿no? Ah, ya. Soy Taylor, jefa de sector de Weyland Yutani. Ah, la caballería pesada, ¿eh? No una niña con problemas de abandono. No metas a Ripley en esto. Solo quiere pasar página. Yo velo por los intereses de Weyland Yutani. Y yo quiero salir de esta celda. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Quizás. Voy a grabar esto. No sé si es que me fui bien o me fui mal. Ya veo. La luz roja está encendida. Quiero datos. La ubicación del planetoide donde encontrasteis la nave. Todo lo que tengas sobre el origen de ese organismo. Puedo decírtelo. Y la forma de salir de esta estación. Solo tienes que dejarme salir. Creo que podremos llegar a entendernos. ¿Qué coño pasa? ¡Taylor! ¡Taylor, sácame de esta celda! ¡Vamos, sácame! ¿Ripley? Lo he oído. A ver, ese man tiene los ojos rojos. Tiene los ojos rojos, señor. ¿O es bueno? Hola, joven. Ah, no. Este man está bien.
Ya te iba a meter tu bombastic ya. Ese man es de los buenos. Creo que sí, estamos bien. Aquí yo pienso que para el último de aparecer el alien. Y ahí sí, darle con todo lo que tenemos. Un poco incómodo la jugabilidad de este juego con respecto a las armas. Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos rellene uno de nuestros formularios. Ripley no es una persona violenta, pero se defenderá si tiene que hacerlo. Una solución sintética. Muévete lentamente y con cuidado. ¿Será que hoy le acabamos el juego? Falta un poquito más de una hora. Consigue ser el puente de Apolo. Esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo. El núcleo en sí está en el centro. Apolo evitó que Samuel anulara el bloqueo a distancia. Descargó en este piso de abajo. Se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres. Este es el camino al piso de abajo. Armas de fuego detectadas. Venga, hombre, no me jodas. Deposite las armas en la cinta de seguridad. No nos van a dejar pasar por las armas. Pues algo. Se supone que me iba a abrir. Entonces devuélveme las armas, que huevada, nos quedamos sin armas y sin poder entrar. Ah, es que salir y luego entrar otra vez. Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Después la vista de ventas de la visita de ventas de Juan. No entiendo qué es eso. Está trabando bastante el video.
Vale, a ver. Hay un conducto energético que está con el centro. Podría usarlo. ¿Crees que habrás? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto. Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Es que está... Exacto, el conducto. A ver ahí el código. Código... Aguanta, ahí está el código. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, ¿eh? Tendré que desactivarlo primero. Ya. ¿Cuánto faltará, ve? Estamos en el tren. Bueno, como aquí no tenemos... Aquí no tengo... armas, entonces espero que no me estén apareciendo enemigos tampoco. Desactivo el conducto. Desactivo. Aquí no se hace nada. Aquí tampoco. Aquí menos. A ver. Si es que voy para acá. Para allá. Creo que vamos a guardar. Ahora sí vamos a desactivar el conducto. No sé si estoy yendo bien o mal. No, es para el otro lado. Para el otro lado. De turbina. Los esquemas de Apolo. Parece que puedes llegar al acceso por el hueco de la turbina. Debería de haber un interruptor de emergencia por ahí. Aunque no se quedarán apagadas, vas a tener que entrar rápidamente. A ver. Ahora tengo que ir otra vez por acá. Al otro extremo. Para asegurar toda la... No. Tenemos que esperar. Creo que por aquí era, ya no me acuerdo. Sí, por aquí mismo.
aquí era. Sí, aquí mismo. Ventilación de la turbina. ¿Y a dónde está la ventilación de la turbina? De aquí no habíamos regresado ya. A ver. Otra vez. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Bienvenida a la persona que se acaba de unir. Ya no la alcancé a revisar de quién fue. Don Jeremy. Más Don Jeremy Blas. Que fue loquito. Gracias por estar por acá. A ver. Apaga la ventilación de la turbina. Otra vez. Qué raro. Pero si de aquí vine. Me hacen hacer lo mismo todo el tiempo. Ahí. Quieto. Pero está medio. Chuta, sí está medio. Es como que se descalibró un chance. A ver, ahí. Atención, turbinas de ventilación desconectadas. Procedimientos de reinicio para prevenir error del servidor ejecutados. Acceder por el hueco de la turbina, dice. A ver. Ya cacho. ¿Dónde está el hueco de la turbina? O sea, tengo que apagar. Ya caché. Atención, turbinas de ventilación desconectadas. Procedimientos de reinicio para prevenir error del servidor ejecutado. ¿Dónde? ¿Por dónde? A ver, aguanta, ¿dónde entro? Tengo que salir. Ya caché. Ahora sí, ya caché. Ya caché, ahora sí. De ahí sí. Sube. Accede a Apolo. Uf.
Así que voy yo aquí. Buena suerte. Ripley, te estás adentrando mucho en Apolo. Tu señal de radio cada vez es más débil. Voy a acabar perdiéndote. Joder, cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos. Podría ser peligroso. Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí. Tengo que intentarlo. Se veía un tipo agradable para ser un sintético. Es verdad. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Si es el sordo. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Encuentra la sala de control y consulta de mandos. De la consulta con humanos, perdón. Que no estén molestando ahorita, sino... Spedding, no te lo vas a creer. Han vendido a Sebastopol. Tenemos comprador. Quedan semanas para que desmantelen este lugar y van y cambian de idea. Después de tanta presentación y tanta visita, parece que las negociaciones siguieron adelante. Se ve que alguien de la compañía chasqueó. Máscara de gas. Acabamos de recibir un mensaje de confirmación y encima están cambiando las reglas operativas de Apolo. O sea que me da que el trato está firmado. Que quede entre nosotros hasta que se anuncie a los accionistas. Menudo alivio, ¿eh? A ver, aquí podemos emitir, apagar el gas. Bomba casera, por si acaso. Tonta. Así que la máscara. Principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. Ricardo. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. A ver. La máscara. Para acá. ¿Qué podemos eliminar el gas? ¿Qué es esto? ¿Qué más ve Wambra Wirky? ¿Qué fue? ¿Qué anda haciendo ve Wambra Wirky? Wambra Wiro. Gracias por ese pulgarcillo arriba. Estar aquí.
Capitán. Pienso atraparlo. Nos vemos, nos vemos. Qué tonto. Qué tonto, mejor dicho. No sé. A ver, ya, bueno, ya verificamos que en esas cámaras hay. Hay androides, ¿no? Chiste, lo malo es que no nos dieron ninguna. La entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? No nos dieron ninguna. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. No debería estar aquí. Pele. ¿Y qué dices? A ver, ven. Corre. Ven, broludo. No. Quieto. O sea que... Qué huevado, o sea que a mí me... Cuidado el duende, o sea que a mí me... Al man no le hizo nada la bomba y a mí... Me mató. Ah, bueno, y también... Podría ser es después... Ya cacho. Ya entiendo, ya sé, ya. Cuidado el duende, dice. No diga eso, vea. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. Ricardo. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Chis, ahí. ¿Qué tanto? Otra vez. La entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Ven, ven. Podría resultar herido. Mañana. Cabrón. A ver qué más de otra bomba. Oye, si no me alcanzó para una, ya no tengo componentes. Tenemos que activar la corriente. Tenemos que activar la corriente. Tenemos que... A ver. Aquí se ha puesto. A lo mejor... Desde aquí podemos activar la corriente, ¿no? Ya.
creo que ya activamos la corriente, ¿no es cierto? No. Está bloqueada. A ver, había otro caminito. Había otro caminito por acá. Aquí, aquí, aquí. Aquí había un botón, aquí había un botón, aquí había un botón. Oye, aquí había un botón, ve. Aquí había un botón. Aquí había un botón, oye. Ve, si hay un botón, se vuelve a ver. Está poniendo histérica. No, suelta. Berti, chuta madre. Oye, me tengo. Sin armas, ya. Sin armas no es lo mismo. Principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Joder. Si puedes oírme, busco otra manera de estar en contacto. Algo le pasa al receptor. A ver, nada, se queda operativa. Venga, la emisión de sonido, molotov. No debería estar aquí. Ah, qué bueno, bueno saberlo. ¿Crees que puede soportar sobre temperaturas de hasta 1210 grados? Eso ya nos deja demostrado que las bombas Molotov no sirven de nada. Luego le lanzamos dos granadas y explotamos nosotros y nos morimos. Qué bonito. Qué bonito. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. Ricardo. Ven, ven, loco. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Cabrón. Podemos. ¿Qué nos hace falta para fabricar eso? Etanol. Eso ya teníamos. Cabrón.
No, había donde me escondí, ¿no es cierto? Percy, pero si ni siquiera me vio donde me escondí, vas. Sé que está aquí. Allá. Necesito colectar un poquito más de suministros para poder crear la bomba casera. Y esas, chévere. Me falta todavía bastante. Y aquí no hay nada. ¿Me vio? Eso debía ser para evitar gastar la bomba, ¿no? En Sixon siempre hay alguien para apoyarle, para ayudarle a cada paso del camino. Extraño. Ven. Ven. ¿Por dónde era que se activó esa vaina? Ver si ya se me perdió. ¡Puta pa! Ya la ha valido activar. Por aquí debería llegar al núcleo. No puedo hacer nada sin corriente. Vamos, loquito, tengo que encontrar. ¿Y aquí qué estaba haciendo, Sebán? Por ese pulgar ceño arriba. Bienvenido al directo a la persona que se acaba de venir. Están ignorando cómo quieren los procedimientos de seguridad de los sintéticos. Portadoras como... Creía que era algo pasajero. Pero ahora no sé. Y
Dios, van a entrar. Es tu sangre, la quiero. No, no, no. ¿Qué le pasa a ese pulgarcito arriba? ¿Quién fue? Déjeme revisar. Se nos acabó. Kevin Mejía Gómez, muchísimas gracias, mi gente. Chuchuta, están dos. Quietos, ve, quietos ya. Chuta madre, no, 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 ni madres, deja ahí. A ver, aquí. Pucha. ¿Qué les das esa hueva? Creo que les das más poderosos. Aquí. Que venga aquí. Establece la corriente. Estoy full perdidazo. Estoy full perdidísimo. Aquí vean. Pues, supuestamente aquí puedo matarles a estos dos. Pero tenemos que restablecer la corriente. ¿Cómo se restablece la corriente? No sé. Aquí, aquí. Ya. Y ahí sí, les la traigo acá. Ahí sí les la traigo acá. Ven. ¿Y el otro? El otro, boludo. ¿Y el otro, ve? Necesito matarle a los dos. Necesito matarle a los dos. Tengo que atraerle a los dos. Ya, aquí están los dos, creo. Sí. Exacto. Venga. Oye, el otro. Ahí está. No, no estoy corriendo, tranquilo. Vengan.
Cuando ya entren, cuando ya entren. Vengan, vengan, vengan. ¿Y el otro? Allá. Es. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan. Horas, hijos de penja. ¿Sabes? Se quedaron fríos. Chévere, ahí sí. Ahí sí. Hicimos una buena jugada, Max Punky. Ya que me digan que hay más, ya nada, ya. Ya no hay chance. Ahora sí tenemos toda la chance del mundo para venir con el sintetizador. Sintetizador. Ya. Paneles del servidor del hemisferio izquierdo activos. Paneles del servidor del hemisferio derecho activos. Busca la consola del servidor izquierdo. ¿Se descongeló o qué? ¿Qué onda? ¿Se descongeló o qué onda? Si conecto esta zona, debería darme acceso a los sistemas de seguridad de Apolo. Qué raro. No entiendo. Ya. Tenemos que utilizar el sintetizador en la terminal de la cúpula. ¡Abre! Chuta, esto está lleno de huevada. Lleno de androides. ¡Abre! A ver. No, me estoy yendo más. Esto no es necesario. Quieto, quieto, quieto. Quieto, brother. Quieto, loco. Pienso atraparme con el... Quieto, quieto. No, pues chuta madre. Aquí. No. No sé, está justo ahí. Usa el sintetizador. Es el sintonizador en esa área, pero...
crear más. Ay. Ahí hay una parte donde hay que usar el sintonizador. Yo le pague por ese pulgarcito arriba, don José Félix. Don José Félix, bienvenido al directo, mi gente. A ver, es por aquí. No cacho. No cacho. Hola, a ver. ¿Qué fue, loco? No es por aquí, ve. Medio perdidinho. Está medio perdido aquí. Abre. ¿Y dónde es? Qué raro. Qué raro. Son tres, ven. Me vieron, me están viendo. Supuestamente esto. Supuestamente es por acá, loco. Qué raro. Usa el sintonizador en la terminal de la cúpula. Esto nunca lo usé. Ahí está. Qué raro, veo. ¿Cómo miércoles me dirijo acá? Supuestamente es por un conducto que hay por ahí. Pero dice que tengo que restablecer la corriente. Ahí está. Ya está. Lo bueno es que estos manes no pueden entrar aquí. Aquí. Ya. Ahí. Puta madre, justo en la esquina. Ahí. Pucha. A ver. Creo que ahorita está. Ahí
está difícil, ¿eh? Está difícil. ¿Qué dice? ¿De dónde sacas tus frases de cada directo? ¿Cuáles frases, güey? Yo no tengo frases. ¡Ah! Las frases que están ahí comentadas ahí como frases. O sea, cada frase es a veces de una canción, a veces inventada. A veces de una canción, eso. A veces, como digo, de una canción, a veces inventada, a veces... A veces no pongo frase, muy rara vez no pongo frase, casi siempre pongo frase. Puta madre, si está difícil, así ve. No, pues. Dice, busco un modo de reducir los protocolos de seguridad de Apolo. Puerta cerrada. A ver. Protocolos de seguridad. Creo que aquí, en esta partecita de aquí. Sí, aquí. En esta partecita de aquí, ¿ves? Estamos hackeando la NASA ahorita. Qué imbécil. Entra. La buscamos del otro. Acá. Oye, pero... ¿cachas que...? O sea, no se le cacha así bien, o sea, tan claramente. Ya.
suelta Apolo. Pero espera. Consulta Apolo. Ya le consulto. Creo que era directamente con ese computador mismo. Ah. Ve. A ver si se va a poner a transmitir. Así es como transmite un multimillonario, ¿eh? ¿Están listos para el directo, dice? Negativo. ¿Pero qué? Hola, Yutani. Hola, Yutani. ¿Qué es la orden especial 931? Prioridad 1, proteger después y mantener la cuarentena en la estación. Todas las demás consideraciones secundarias. La criatura abandonada de Sebastopol, suspender la orden y vas. Negativo. Investiga el reactor central. Está por debajo del centro de Sebastopol. Por debajo, o sea, por aquí. Aparte. Pero guardemos. Ah, oh, no, todavía no. Weyland Yutani. Construyendo mundos mejores. Oye, ¿cuánto falta, ven? Oye, ya, ven. Era el núcleo del reactor. Consulta. Puta, parece que falta. Falta bastante, parece. Central. En los niveles inferiores del núcleo del reactor. Acuda.
hijo de pucha. Nos va a coger Navidad con este juego. Se acaba esto. Ponte cuidado que te pise el carro. Cuidado que te pise el carro, ven. En serio, no sé cuánto falta, pero... Ya, wey. Ya quiero terminar este juego. Las armas, bueno, susto, vea. Perche, este care más. No. Ay, carajo. Estoy yendo bien. Chuta, me estoy yendo cada vez más a la... Uf. No es por ahí. Loca, ahorita te pasa. No, me falta todavía. Esto no está permitido en esta instalación. Ya por acá. Alguna puerta que se abra. Alguna puerta que se abra con... Creo que solamente me di la vuelta nomás. Qué vaina, ahorita sí me perdí un chance. A ver. Leyenda. No soy leyenda. Bloqueado. Punto de interés.
Ah, ya. Quiero ir allá. Chance, algo estoy perdido, pero ya sé cuándo. Creo que también me demoré porque todo el tiempo he estado yendo así en cuclillas. ¿Qué es el punto de interés? Fíjese, está pasando algo raro. O sea, que es que... Yo me busqué gente para que me echara una mano. Mandé a uno de ellos a la sala de manufacturas, pero no ha vuelto a salir. Todas las puertas están cerradas y está claro que no cabe por los conductos de ventilación. No sabemos qué hacer. No me parece bien seguir trabajando. Claro, pero es que ¿cómo voy allá? No podemos buscarlo. Nuestro turno acaba ya. Informaré del incidente a Waits y a los mariscales. Ya sabe quién soy. Soy su androide amigo. A ver, Buddy, no tenemos cam. No tenemos... Tengo... ¿Cómo se dice esto? Aquí investigamos un chance, pero no mucho. Que mejoramos el soldador. Eche. Por aquí estamos bien, por aquí estamos bien. A lo mejor podemos abrir, no. Puerta de aquí no, ni a bala. Usar el soldado. Pucha madre. No sé por qué, dónde es. Solo intuyo que está aquí.
intereses corporativos deben ser protegidos en todo momento. Ya estamos en el centro del núcleo. Ah, chuta madre. Qué vaina. Eso es lo malo que no puedo. Puros androides aquí. Vaya informe, pero no me haga nada. Esta alarma está autorizada. Por favor, deje de interferir. Esto es una violación de la seguridad y no será tolerada. A ver. ¿Se supone que? ¿Qué es esto? El sordo sonido. Nos vemos. A ver. El garrote. ¿Dónde está la bengala, el garrote? Eléctrica. Venga conmigo, por favor. Ya. Voy con usted. Si es que me puedo curar, ¿eh? Se va a hacer daño. Dele, chuta madre, está con... Ya se recuperó. Saco. Aquí casi me viene a jugar otra vez. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Estar aquí. Pero ya tiemblas, ¿no?
Marico. Se quedó atrapado ahí. A ver. ¡Qué puchica! Pensé que... Hoy no se muere ese man. No se muere. No se muere este caremazo, ve. Ay, qué bruto. Deberíamos tratar el tema de la seguridad. Ya, creo que ese era el último. ¿Cuántos eran? Tres. Ya, ahora sí. No, no, parecía que... Ah, no, estoy mal, estoy mal. X para subir, díceme. X para subir. Ya voy 3 horas, vea. ¿A qué horas me devuelven mis armas? Sabía que quería esa puerta. Qué madre, ahí están esos manes. Necesito un... desbloquear la puerta. Necesito un teléfono. Guardo y me voy.
Voy. Volví, Mijin. ¿Qué más, Mijin? Gracias por seguir por acá. Todavía no acá. A ver, todavía no. No acabo esta huevada. Está interminable. Únase a nosotros en este viaje. Más Mijistrex. Mijistrex. Ahí está. Nos vamos de una. Esto podría hacer mucho daño. Dale. Aguanta. No, suelte. ¡Suelte! ¡Suelta! ¡No! ¿Cómo que...? Hoy no le hace nada a esa huevada. Necesito encontrar un teléfono loquito. No, loco, no nos vemos. Yo ya me voy. Está muy difícil. Bueno, está muy largo. Ya me tiene cansado este juego ya. Oye, la plena ya. Mucha tontería. ¿Ya? Muchísimas gracias por haber estado por acá. Cuídense, descansen, bonitos. Tengan una excelentísima noche. Un resto de noche o de día, no sé. Madrugada. Hasta mañana, panitas. Que descansen. Chao. López. Ha